Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad. Entre. Madre, no hay pan para los ejercitantes. Busquen bien. Manuelito siempre nos ayuda. Madre, ¿qué hay pan para que sobre? ¿Y? Antes no había. ¿Cómo puede ser? En todo caso, ¿alguna vez no falló la providencia, hermana? María Antonia nace en Silípica, en un pequeño villorio dentro del departamento de Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, en el año 1730. Su padre era encomendero de Silípica y mirando esa situación de pobreza, digamos, esa carencia de cultura y de espiritualidad, desde su adolescencia pensó entregarse a esa tarea de evangelización y catequización. Mamantula lo que hace primero es hacer los ejercicios cuando era un adolescente. Se entusiasma con los ejercicios espirituales, con la espiritualidad de San Ignacio. Llegado a los 17 años, cuando se consagra a Dios por los tres votos y toma el hábito en la compañía de Jesús. María Antonia no era una religiosa, era una laica. Por eso en muchos lugares se la llama la Beata de los Ejercicios o Mamá Antula. ¿Quiénes eran las que estaban con María Antonia? O sea, ¿quiénes eran las que participaban en estos pequeños recintos llamados beaterios? Algunas eran mujeres de la alta sociedad, es decir, viudas en algunos casos, que apartándose de la vida mundana, digamos, se dedicaban a la vida espiritual. Las beatas eran mujeres laicas piadosas. Muchas de ellas llevaban una vida casi de clausura en sus casas, asumiendo una vocación más radical en el encuentro con el Señor. Cuando se consagraban al Señor, haciendo votos privados, como lo hizo María Antonia, en manos del superior de la Compañía de Jesús, que hace los votos de obediencia, castidad y pobreza. En Asunción del Paraguay, las historias de la Compañía de Jesús relatan la vida de Francisca Bocanegra, quien se encargaba de reunir a mujeres piadosas de la ciudad de Asunción del siglo XVI y las reunía en su casa, invitándolas a una vida de recolección, lo que hoy llamamos una vida de retiro. María Antonia, en eso fue una mujer muy decidida. Ella hizo los ejercicios y así como a ella le ayudaron, también sintió en su vida que tenía que ayudar a otros. Y así fue. Comenzó la obra de los ejercicios y tuvo en esta casa la coronación de esa obra. ¿Cuánto tiempo hace, mi Dios, que comenzó esta aventura? Me enrolaste y te seguí, enloquecida. Tanto tiempo. ¿Cuántas cosas? Personas, lugares, fechas.
¿Eres tú? El amable Jesús, quien conduce y permite mis pasos. Fue en septiembre de 1779 cuando puse mis ojos en esta orgullosa ciudad de los Buenos Aires. Me parecía que era Dios el que me llevaba de la mano y se valía de mí, su pobre sierva. 100 veces más haría ese viaje con tal de dar una sola tanda de ejercicios aún en el fin del mundo. Y ahora aquí estoy, como me ves, llena de tiempos y años. Desde que puse el pie en esta ciudad, me he dedicado a construir un lugar de conversión. Pido a Dios que sea duradero. Comenzó esto como un gran dolor, como una inmensa herida. Como una gran indignación. De los hijos de Loyola de estas tierras tuyas nos dejaron con un inmenso vacío. Cómo gemía en mi corazón al ver abandonada la obra de mis hermanos. Pero tomando la semilla huérfana, la trasplanté. Corazón era tuyo y tú lo fecundaste. De manera que a los 15 años te acepté como esposo bajo el padrinazgo de los padres jesuitas. Mis amigas estaban nerviosas, todas corriendo entre afeites, modas e hijos dalgos. Señor, escucha la plegaria de esta, tu hija. No abandones la obra de tus manos. Concédenos almas de buenos ejercitantes. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de América por un decreto real de Carlos III. Viene también confirmada por la Iglesia, por el Papa, y la compañía se suprime en todos los territorios que comprenden el reino de España y Portugal. Se van a refugiar en Rusia, Catalina la Grande, emperatriz de ese lugar, los va a recibir. Los jesuitas habían logrado sintetizar la evangelización con la promoción humana. Su logro más conocido son las reducciones jesuíticas.
tienen que irse los jesuitas de un día para el otro, quedan como exiliados, se van, se suprimen las obras, las reducciones se cierran. Una de las grandes tareas de la Compañía de Jesús era el predicar los ejercicios espirituales de su santo patrono, San Ignacio de Loyola. Cuando los padres jesuitas son expulsados, María Antonia toma esa bandera y continúa con esa obra. Ella continúa esa obra de los ejercicios espirituales y gracias a ella los ejercicios no se interrumpen en toda esta zona del virreinato del Río de la Plata. María Antonia se va a seguir carteando con ellos a través de esas cartas donde ella les cuenta a sus hermanos, como los llamaba los jesuitas, a sus hermanos los jesuitas, les cuenta cómo va la marcha de los ejercicios espirituales en el virreinato. Desde Santiago del Estero y pasando por todas las ciudades del noroeste del país, María Antonia viene anunciando, viene organizando las tandas de la gente que quería hacer los ejercicios. Ella no los predicaba, pero sí se encargaba de las necesidades de la casa y de los ejercitantes. Ella trata de vivir de acuerdo a lo que aparecen los ejercicios, es decir, contemplación y a la vez acción, es decir, salir afuera para hacer conocer a Cristo. Las cartas, cuando en un momento en que la compañía no se podía nombrar, porque nombrarla era como un sacrilegio o dar una bofetada al rey Carlos III, y ella la firma, María Antonia del Señor San José, beata profesa de la Compañía de Jesús. Afecto, recuerdo a mi sobrina Ramona, fiel compañera de mis primeros pasos. Íbamos de casa en casa, invitando a los habitantes de los pueblos a los ejercicios. Y el señor cura predicaba los domingos y fiestas de sermón. Silípica, Loreto, Salavián, pueblitos de la Sierra de Ancaste. ¡Cuántos ejercitantes! Hasta llegamos a San Salvador de Jujuy, Salta, Catamarca. Andar hasta donde Dios no fuese conocido para hacerlo conocer. Que no haya señoras ni siervas, mulatos o esclavos, que sean todos hijos de Dios, que nadie sirva a nadie, que todos se atiendan entre sí. Una niña en Lima se recluyó en su casa al modo de una terciaria y bajo la tutela de los dominicos. Murió con fama de santa y Rosa fue su nombre de religión. Acá fui yo la que armó alboroto y vistiendo la túnica de los jesuitas cerré las puertas para encontrar contigo el sosiego del amor. Super lucratus sum, super lucratus.
Madre. Madre. ¿Qué necesitas, hija? Los ejercitantes la están aguardando, madre. Ya voy. Ya voy. Si hubieras impedido que el Papa Clemente y nuestro rey Carlos expulsaran a tus hijos de la compañía en ese año de 1767, ya no tendría yo que hacer esta encomienda y estaría retirada en convento. Bueno, fue conmigo el padre Toro, el superior de los mercedarios. Id y predicar a Cristo, me dijo, según la usanza que nos dejaron los padres de Loyola. Esa ha de ser tu misión, y al hacerla, déjate llevar por el espíritu de esos santos ejercicios que tanto bien le han hecho a nuestro suelo. Pueblo en pueblo, íbamos tú y yo, señor. Santiago del Estero, como sede del Obispado de Tucumán y asentamiento de las primeras congregaciones religiosas, fue el centro de expansión de la evangelización más importante de la zona. En 1620, se crea la diócesis de la Santísima Trinidad del puerto de Buenos Aires. Buenos Aires dejará de ser una aldea secundaria del Río de la Plata y para finales del siglo XVIII será una de las ciudades más importantes del continente. Bueno, y va a ser ella quien va a continuar la obra de los ejercicios espirituales que ya se daban en estas tierras con la presencia de los jesuitas y que va a continuar luego con la presencia de María Antonia y otros sacerdotes, no ya jesuitas, que van a aplicar el método de los ejercicios espirituales. Los organiza de limosna, es decir, que eran gratis. Ella era la encargada, con algunos criaditos que la acompañaban, a ir a pedir limosna para poder alimentar, o sea, preparar todo lo necesario para los ejercitantes. En esta casa las tandas duraban entre 8 y 10 días, eran en silencio. Ella llamaba a la María Antonia los ejercicios de penitencia y conversión. La misión de ella era de servir, o sea, como la Virgen María, actitud de servicio. En sus cartas, María Antonia nos expone su preocupación. Con la expulsión de los jesuitas, la parte espiritual del pueblo de Dios quedaba muy descuidada. Y aquí en esta casa venían distintos tipos de personas, desde los más sencillos, obreros, gente del campo, gente muy, muy sencilla también de la ciudad, hasta la gente de la alta sociedad o gente más instruida, que también pasaba por aquí y hacía los ejercicios espirituales. Y nuestra madre trabajó aquí con las mujeres de mala vida, es decir, con las prostitutas, porque no había otro lugar para reformatorio de estas mujeres. Ella las trajo a esta casa. Los ejercicios son para todos aquellos que tienen deseos, ganas de encontrar a Dios, de encontrarse a sí mismos. Yo no sé qué otra cosa mejor puedo hacer que ofrecerme ciegamente al Señor todos los días de mi vida. San Cayetano, patrón de la Providencia, no desampares a los que llegan a esta casa para conocer a nuestro Rey.
Haznos tan pacientes que podamos recibir lo que Él quiere darnos. Pacientes como lo fuiste tú en el dolor. Como este niño, seamos siempre madre, abadesa nuestra, confiados en tus brazos para entrar en el gozo de tu amor. Nada me puede faltar. En la imaginería de la época, encontramos una gran devoción a la pasión de Cristo, a los crucifijos, a esos crucifijos tan sufrientes. María Antonia era una mujer muy devota, tenía en su oración la invocación a los santos, y eso es por un anhelo de santidad. Era muy propio de esa época la devoción a los nazarenos, esos cristos torturados de rostro sufriente. También eran muy populares los señores de la paciencia, esos cristos sentados con una mano sosteniendo la cabeza inclinada, con un gesto de tristeza y coronado de espinas. Donde más se expresa la ternura de su devoción es en el gran amor que ella tiene al Manuelito. Manuelito es el Niño Dios, que lo acompañó siempre, es una imagen del Niño Dios pequeñita que está en esta casa, lo acompañó siempre a María Antonia. Su devoción a la Virgen de la Piedad, que ella llamaba la abadesa de esta casa, y a ella le atribuía todos esos signos milagrosos que aquí ocurrieron. Ella se sentía muy acompañada por la Virgen. En las colonias se destacaba la devoción al pesebre y al Niño Jesús, imaginería propia de la era medieval. Dentro de sus devociones, creo que sobresale principalmente la devoción a San José. Ella misma se llamaba María Antonia del Señor San José. La devoción a la Virgen siempre tuvo su preponderancia, y en la imaginería de la época no podía faltar nunca la imagen de Nuestra Señora, la Madre de Dios. Ella también tuvo otras devociones, como a San Cayetano. En esa devoción a San Cayetano, ella se confiaba, pedía a la Divina Providencia para que la ayudara y la asistiera en todo lo que necesitaba para realizar los ejercicios espirituales. En el año de 1777... partí de Santiago hacia la muy noble villa de Córdoba, que por loca y endemoniada me trataron. De no haber sido por Margarita Melgradejo, quien aún sigue conmigo, todo hubiese sido amargura. Fue ella un regalo del Señor. Con ella y otros partimos hacia Buenos Aires. Caminar por donde Dios no fue servido.
caminar de su mano. Caminar en lo poco y en lo mucho. Caminar en la fe, una fe que no varía y se sostiene en quien la da. ¡Válgame la Virgen! ¿Cómo me probaste por medio del señor obispo? Durante 9 largos meses fui y volví de su palacio sin obtener respuesta. Cuánto pesar crea la ignorancia de los otros respecto de las obras que el señor me encomendó realizar. Pero si la paciencia es buena, vale también la perseverancia. Nos, Fray Sebastián Malvar y Pinto, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de la muy noble y muy leal Villa de la Santísima Trinidad del Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, decretamos por la presente que doña María... Otro hueso duro de pelar fue el virrey. Sacarle la licencia para fundar a alguien tan enfadado con los hijos de la compañía y yo encima con la fama de bruja y de jesuita disfrazado. Más de una vez fui quitada del fuerte por la fuerza y a empujones. Con cuánto cuidado hay que demostrarle a los poderosos que somos todos hijos de un mismo padre. Pero el Señor hace llano los caminos que a primera vista parecen insuperables. Nos, Juan José de Bertiz y Salcedo, con potestad y mandato que en mi cargo de virrey ostento, y para mayor gloria de esta villa
y de sus nobles vecinos, autorizamos a doña María Antonia del Señor San Josef fundar y equipar una casa en la cual se practique, en grande silencio y recogimiento, ejercicios espirituales según la regla de San Ignacio de Loyola. María Antonia llega a Buenos Aires en 1779. Lucía andrajosa por todo el trajín del viaje. Vestía de negro, se cubría con un velo negro. El obispo Malvari Pinto la recibió con mucha desconfianza. Mayor fue su recelo al oírla hablar de San Ignacio de Loyola y sus ejercicios. Se puso a prueba su fe, su fortaleza y sobre todo su convicción de que si esto era de Dios, iba a seguir adelante. Y así fue. María Antonia con su tesón insistió y finalmente, después de casi un año de su llegada a Buenos Aires, el obispo le otorgó el permiso para realizar los ejercicios espirituales. El virrey lo que hizo también dentro de los planes de la providencia fue como poner a prueba la fortaleza y la confianza de esta mujer, pero definitiva al final, una vez que el obispo da sus permisos, él también como que cede y va entonces a ser uno de los que apoyarán su obra, darán los terrenos para la construcción de esta casa y él también como que junto con él y tantos otros hombres se van a dejar como influenciar, motivar y por esta mujer. La vida de Antula fue un testimonio de fuerza y de fe. Fuerza que le permitió llevar adelante el compromiso tomado con Jesucristo y su Iglesia. En una época adversa y difícil para la mujer y para la espiritualidad jesuítica, ella supo sortear todos los peligros y vencer todos los miedos. Catalina Chiclana se quedó en el camino. Me la arrancó un puma. Tú quisiste recogerla con gran misericordia. La enterré en un pueblo cuyo nombre no recuerdo más. Tantas cosas, tantos rostros, tantas vidas. Su miedo y su odio lo rescatamos, señor. Lo rescatamos de una bestia de garras más feroces que las del puma. La abadesa de esta casa y su hijo me han consolado de tantos dolores,
arrebatos, desconciertos y espantos que hemos debido pasar. Aun cuando nunca he pretendido un premio en esta vida. Ya es casi de noche. Como tú quieras, señor. En la villa de Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo, del año de 1799, al señor cura y muy siervo de Dios, padre Juárez. La madre María Antonia de San José cayó enferma mortalmente el día 6 de marzo de 1799. Presa de una gran fiebre, es llevada a su celda y recostada en su lecho, en el cual hubo que poner mantas, dado que era solo una tabla sin cobijo alguno. Con las últimas fuerzas que le quedan, dicta su testamento al padre Felipe Antonio de Iriarte. Pasa con mucha fiebre la noche y por la mañana siguiente recibe los santos óleos de manos del capellán de la casa y fallece en los brazos de su amiga, doña Margarita Melgarejo, quien la sucederá en el gobierno de la casa. A su muerte, hechos extraordinarios acontecieron. La sala se iluminó de una gran luz y un globo dorado se elevó, desapareciendo luego en dirección a la capilla. Todo el recinto se inundó con olor a flores frescas, y dan fe de ello no solo doña Margarita, sino también Isadora Sosa, el padre capellán y otras 6 beatas presentes en el momento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio lindante a la iglesia de la Piedad, sin cruz ni identificación alguna. Solo un leño de Ñandubay, ubicado a modo de almohada en su cabeza, sirvió para identificar su cuerpo cuando el cementerio fue levantado. Hoy sus restos descansan en un mausoleo en el interior de la iglesia parroquial de la Piedad, a la espera de ser declarada por el Santo Padre como la primera santa argentina.